El exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha señalado que desconocía que el mayor de los mozos, José Luis Trapero, tuviera un dispositivo preparado para detener al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si se lo pedía en la justicia tras el referéndum del 1 de octubre. Nieto ha señalado que fueron los mozos quienes más ayudaron a subrayado a su fuga. En declaraciones en onda cero, Nieto ha admitido que no conocía ese dato ofrecido por Trapero en su testificación ante el Tribunal Supremo y ha mostrado cierto escepticismo. Este jueves en su declaración como testigo en el juicio por el proceso independentista catalán en el Supremo, el mayor de los mozos declaró que desde dos días antes de la declaración unilateral de independencia ya se había previsto un plan por si era necesaria la detención de Puigdemont Igualmente, el mayor dijo que pidió a Puigdemont que cumpliera la ley y le transmitió que los mozos no acompañaban el proyecto independentista.